Hola, ¿qué tal amigos de nuestro capítulo más de Captain Tsubasa Dream Team? Estamos en la cuenta secundaria, vamos a tirar, nada más quería comentarles todas las latentes que se vieron ayer en la noche, hoy en la madrugada, todas esas latentes las vamos a ver mañana viernes. Mexodia quedó muy lindo, quedó muy fuerte, espadas me parece. Me parece que Crawford también va a quedar igual. Hay muchas latentes, caramas. No sé si todas vayan a salir mañana. Si salen mañana, pues las veremos mañana. Y mañana nos dedicaremos a ver todas las latentes, caramas. Tal vez también haga directo evolucionando latentemente a todos los jugadores y viéndolos uno por uno. Tal vez esa sea una mejor opción. Pero por mientras, no sé, la verdad eran demasiados los jugadores que mostraron ayer. Mostraron 10 en el directo japonés, mostraron otros 6 o 7 en el directo de nosotros, en el francés mostraron otros jugadores, en el árabe mostraron a los holandeses me parece. Entonces, bueno, ahí repartieron entre todos los streams para ver a todos los jugadores, ¿no? Lo que sí puedo decir es que Mexoya quedó muy bien, la verdad, ¿eh? Muy bien, y además quién sabe cuántos más stats, porque dijo Alberto que no solamente van a mejorar en cuanto a latentes y demás, sino que se les va a dar un boost bastante grande. Entonces no van a ser, yo creo que no van a ser 1000 puntitos nada más al puño para Doleman, no, yo creo que se van a ir hasta 3000 en cada una de las stats. Entonces ahí aguas, ya se puede volver mucho mejor, y dándole el de cofre a este Doleman, el de pégame donde caiga, que es de 250 de momentum, más el momentum que tiene, el boost que tiene, que me parece que es este full body stand que tiene Doleman. Y menos consumo de estamina. Entonces también Doleman se vuelve factible, caramba, de utilizar. Entonces es más fácil hacer un equipo holandés que el mexicano. El mexicano tenemos a los 5, a Espadas y a Hugo. Pero holandeses tenemos a Frank de Boer, tenemos a Kluivert, tenemos a Davi, a Davids. Entonces hay más de dónde elegir. Pero bueno, todo eso ya lo veremos mañana. Y pues por mientras, estamos en la cuenta secundaria. Tengo 160 Dream Balls, tengo a Miguelito aquí, pero no tengo a este... Ah, mira, genial. Ando rompiendo barreras ahorita, de hecho. Entonces, no quería ver todas las latentes porque sería ver... Ahorita hacer un video de todas las latentes y luego volver a hacerlo. Me parece que es una pérdida de tiempo para ustedes, ¿no? Yo por mí puede haber dicho, ah, pues contenido y lo subo al canal sin importarme, ¿no? Y bien descaradamente. Pero prefiero que el contenido sea cuando sale todo y para que lo puedan ver todos, ¿no? Entonces no nada más ver una parte ahorita y mañana ver otra parte, ¿no? No se me hace justo para ustedes. Bueno, tengo aquí a Miguelito, pero no tengo ni a Rafael, obviamente no tengo a Anita, ni tampoco tengo a Salinas. Entonces me parece que es buena idea, tengo 4 tickets, pero aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en la cuenta principal. Vamos a esperar a tener 10 tickets SSR, entonces ya llevamos 4, genial. Y esperaremos a esto, carambas. Bueno, va a ser un video rápido. No hice video del Festival de los Sueños de la cuenta principal porque dije, pues, chicle y pega de que haya sacado a Miguelito en la cuenta secundaria, saqué a Miguelito de esa forma. Y dije, ah, ya voy a tirar sin hacer video, ¿no? Nada más voy a grabar y, pues, si sale, pues, lo edito, ¿no? Y dije, pues, a ver si sale, ¿no? Y salió, Chihuahua, funcionó. Entonces aquí muy probablemente no me salga nada, pero vamos a intentarlo, que era más. Vamos a intentar los 150 Dream Balls nada más, 150 Dream Balls. Son las únicas que voy a estar tirando en este banner. Tengo más ahí en la cajita. Esto se ve bien, la verdad. Me conformaría con Rafael. Si me sale Rafael, está bien. Nita no me quejaría. Salinas no me quejaría en lo absoluto. Los dos son muy buenos. Pero vamos a ver, la encuesta dice... ¡Nita! ¡Genial! ¡Muy bien! Estúpida cuenta secundaria. O sea, solté 350, desembuché como 350 o 400 Dream Balls en este fest, en la cuenta principal. Y solamente me salió Miguelito y por ahí otros dos jugadores horribles. Y a la cuenta secundaria la primera sale Nita, no puede ser. Increíble. Bueno, de todas maneras, estas 150 Dream Balls ya estaban garantizadas para este fest. Entonces voy a seguir tirando ya nomás por el placer de tirar. Siento que seguir tirando más por estos jugadores sería codicia, por así decirlo. Si salen muy bien, si no, pues también, la verdad, digo, no me quejo. Vamos a tirar unas dos singles.
dos singles y otras dos. Qué pendejo. Perdón. Normalmente en los videos no digo eso. Creo que lo voy a censurar. tiro la multi, tiro otra single y tiro la multi. Entonces, normalmente en video no se dice groserías, que era más. En vivo sí, se me sale lo. 3 con chance, muy bien. Se me sale el código postal, carambas. ¡Wii! ¡Ah! No puede ser. O sea, aquí sí esperaba que saliera algo. No sale nada. No pasa nada. Me salió Nita, ya digo. Nita en 50 Dream Balls, insisto. El resto ya es avaricia. Si no sale nada, pues no pasa nada. Una single y la última multi, carambas. Y pues mañana vamos a estar viendo, no sé si video, déjenlo ahí en los comentarios si prefieren video o una transmisión en vivo, ¿eh? Una transmisión en vivo mostrando a todos los jugadores, ya sean evolucionando latentemente, porque tengo a los 10 jugadores, tengo a los 5 mexicanos, tengo a los 5 holandeses, entonces podría evolucionarlos y mientras los evolucionamos latentemente, pues ver qué onda, ¿no? Gino Hernández acaba de aparecer por ahí. Eso solamente significa que viene Gino Hernández Fest ahorita. No lo tengo en la cuenta secundaria, también me gustaría tenerlo. Pero bueno. Última multi con 5 pajaritos. Una vez más, Alberto una vez dijo que esto era garantizado, un SSR. Vamos a desafiarlo, pero yo creo en Alberto. Venga, Alberto. ¡Uy! ¡Ay, Alberto! Yo confío en ti, chihuahuas. ¡Ah, faltó Napoleón! Bueno, no importa. Entonces mañana vamos a estar, déjenlo ahí en los comentarios, vamos a estar en vivo. O quieren un video. Obviamente el video no los voy a repasar por arriba. No voy a evolucionarlo latentemente. Obviamente también quiero jugar con el equipo para ver qué onda. Porque tengo espadas en la portería. López y Arves. Tengo sus. Pues allá adelante. Los tengo como delanteros. Hugo va a estar atrás de ellos. Mientras que Suárez y Suárez y Zaragoza van a estar por la lateral izquierda. Metemos a García en la contención junto a Miguelito. Y tres defensas, que serían Rising Sun, me parece, para tener el boost. Me parece que no sé si Hugo sea... De hecho, aquí lo tengo. No sé si sea Hugo Rising Sun. Entonces, si es Rising Sun, pues nada más tendría que... Y espadas también me parece que es Rising Sun. De hecho, creo que sí son Rising Sun, pero aquí no los tengo, pero más. ¿Tú eres Rising Sun? Déjame ver. Son la siguiente, genial, sí, Rising Sun. Entonces... Para que veas más o menos qué es lo que haría. Esto no me importa la forma. Utilizaría esta formación. Vamos a quitar esto. Esto es lo que haría más o menos con la formación de. Ah, pues aquí tengo espadas. Uy. Bueno, tendría que hacer esto. No tengo a este. Ah, no, sí tengo aquí. A los latentes. Este acá. García aquí. Arves, López, y tengo para elegir de delantero a este muchacho, que también es Rising Sun, o a este muchacho que también es Rising Sun, no, este no es Rising Sun, no, es Mundial Juvenil. Aquí iría Miguelito, y nada más, tres defensas más y ya armamos el equipo, caramba. Quedaría bastante bien, ¿no? Quedaría bastante bien. No quedaría nada mal. Obviamente aquí pondría... Esta es la cuenta secundaria, entonces aquí sí tengo espadas azul. Acá tengo espadas delantero a este de acá y a este de acá. Este espadas que es... Mundial Juvenil también, todos son Mundial Juvenil. ¿Vale? Pero este sí es Rising Sun. Podría meter tres delanteros, de hecho. Que sean tres delanteros y meter espadas... Aquí en medio. No sé, la verdad. Pero bueno, eso no sé si les gusta hacerlo en vivo. Insisto, déjenlo ahí en los comentarios. O qué les gustaría ver con todas estas latentes. Porque son demasiadas, caramba. Entonces, puede ser un directo evolucionando latentemente a todos los jugadores. Mientras vamos viendo poco a poco. Me parece que tengo a todos. Me falta nada más por ahí Hiroshi Gito rojo, que lo tengo aquí. Tengo a Kashimasu verde en la cuenta secundaria, que lo tengo aquí. Tengo a Kashimasu verde secundaria, que lo tengo en la cuenta secundaria. Aquí lo tengo. Me parece que son esos dos los únicos que me faltan para tener a los 30 latentes que anunciaron K-Love. No estoy seguro.
Igual me falta otro, pero podríamos hacerlo cara más en vivo. Déjenlo ahí en los comentarios. Por mientras, me parece que eso sería todo. Ah, Anita. Déjenme ver a Anita rápidamente, porque Anita no, nunca lo vi. Nunca lo vi como delantero, nunca vimos estadísticas. ¿Por qué? ¿Por qué me está saliendo eso? Reiniciar SSR, fuerza, delantero. What the fuck? ¿Está bugueado esto? No, chicos, como que se bugueó esto, ¿no? What the fuck? Ah, es que le puse esto. A ver, déjenme ver. ¿Cómo está este muchacho? Ah, me llevo el diablo. Bueno, ya no importa, ya lo veremos luego, pero está bastante fuerte. 1342 de tiro está bastante bien, la verdad, ¿eh? La potencia flaquea un poquito, pero ese rey del área penal está bastante, bastante bien, señores. Bueno, lo dejamos hasta aquí, señores. Dejen ahí en los comentarios, la verdad, si les parece esa idea de hacer el directo. Mientras evolucionamos latentemente a todos mañana. No sé si vengan mañana, de hecho, porque no dijeron cuándo, o no estoy seguro. Pero si vienen mañana, pues mañana lo hacemos, caramba, ¿vale? Por mientras, espero que les haya gustado el video. Dejen su like, por ese Nita, caramba, que me salió. Sus comentarios, ya saben, allá abajo los voy a estar leyendo. Y pues, por mientras, échenle ganas. Nos vemos.